Sin rostro y sin nombre, un egipcio no era nada. Dos señas de identidad para ser recordado. Una imagen y una palabra como salvoconducto para viajar a la vida eterna. Pero el tiempo, la soberbia y la codicia borran lo escrito. La memoria se deshace en signos fragmentados. La fama tallada en piedra se hace arena. Y lo que quiso ser para siempre desaparece como tinta en el polvo del desierto. Este es el relato de un viaje al pasado en busca de las aspiraciones, el saber y los triunfos de un hombre que fue condenado a no tener nombre ni rostro. Un hombre condenado a no haber sido. Para los antiguos egipcios, la palabra tiene un valor supremo en la creación de la realidad. Todo lo que se nombra existe. Y lo que se escribe existe para siempre. Para los arqueólogos, cada fragmento de cerámica, de madera o de tela es en cierto modo una palabra del gran texto de la realidad. El gran reto es encontrar una a una esas palabras, a través de ellas leer el mundo y recorrer un camino llamado historia, que une el pasado con nuestro presente. En esta aventura, cada nombre hallado será una vida salvada del olvido. Hace 3.500 años, una mujer, Hatshepsut, quebró normas y tradiciones para hacerse coronar rey del Alto y el Bajo Egipto. La reina rey construyó su monumental templo de millones de años en Deir el-Bahari para inmortalizar sus gestas y sus lazos con Amón-Ra, el rey de los dioses. Un año después de ser coronada, Hatshepsut envió una expedición comercial al país del Punt, en el Cuerno de África. Las naves regresaron a Tebas cargadas de oro, incienso, mirra, colmillos de elefante, pieles de pantera, rabos de jirafa, monos. Y todo fue inventariado por el escriba y supervisor del tesoro del rey. Lo que se escribe existe, lo que se talla en piedra perdura. Aquel escriba real se hizo representar en el templo de Hatshepsut detrás de los trabajadores que apilan incienso. Su presencia en la escena es algo inusual y en cierto modo indecoroso. Más tarde su figura y su nombre serían borrados de la escena. Hoy solo pueden apreciarse iluminando la pared con luz rasante. ¿Quién era ese personaje? ¿Y por qué fue condenado al olvido, la verdadera muerte de los muertos? Que mi recuerdo perdure sobre la tierra y mi Ba esté vivo delante del Señor de la eternidad. La restitución del nombre de Yehuti empieza en Madrid en noviembre del año 2000. José Manuel Galán, investigador del CSIC, recopila información sobre tumbas localizadas, pero aún sin excavar. Galán viaja a Luxor con una lista de 10 tumbas de comienzos del siglo XV a.C., cuando Egipto sentó las bases de su imperio, en los inicios de la dinastía XVIII. Allí habla con el jefe del servicio de antigüedades de la orilla oeste y visita por primera vez la tumba de Yehuti. Es entonces cuando nace el proyecto Yehuti. Ya hay un nombre, aún falta un rostro. La tumba se encuentra al pie de la colina de Dra Abu el Naga, frente a Luxor. A su lado hay una aldea moderna. Al comienzo de la primera campaña de excavación, en enero de 2002, el yacimiento está cubierto de tierra, piedras, escombros y basura. 5 años después, las autoridades egipcias deciden realojar a los habitantes del poblado en un nuevo barrio y sus casas son demolidas. Esa circunstancia inesperada da un giro extraordinario al proyecto Yehuti.
al permitir excavar parte de la necrópolis que permanecía oculta bajo las casas del poblado. La nueva zona se denomina Sector 10 y aportará a este relato más nombres y más rostros. Yehuti fue supervisor del tesoro y supervisor de los trabajadores bajo el reinado de Hatshepsut, una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el Antiguo Egipto, en torno al año 1470 a.C. Como supervisor del tesoro era el encargado de recaudar los impuestos y de gestionar las riquezas que llegaban del exterior a la capital, a Tebas. Y como supervisor de los trabajadores, ese metal que él recaudaba lo redirigía a los templos para decorar los elementos más significativos, como las puertas, los obeliscos, ¿no? Y manejando los metales, recaudándolos por un lado y redirigiéndolos a los templos por otros, pues probablemente se quedaría con un tanto por ciento que le permitió construirse esta tumba que tengo a mis espaldas, su monumento funerario, su casa para la eternidad. Cuando entré por primera vez en la tumba de Yehuti en noviembre del año 2000, lo primero que me llamó la atención, lo que más me atrajo, fue el hecho de que su monumento funerario está escrito desde la misma fachada hasta el interior, hasta donde podíamos ver del interior, ¿no? Y son inscripciones, escenas en relieve, que nos hablan de su vida, de su familia, de las tareas que él realizó como administrador de la corona, pero también de sus creencias religiosas, de los rituales funerarios que él querría que le hubieran realizado tras su muerte. Es decir, que su monumento se convertía en un libro abierto de historia individual y también de historia de una época, ¿no? Yehuti es el amante de las letras, él se presenta a sí mismo como el gran escriba, ¿no? Y yo lo que iba buscando era textos, información sobre la sociedad del Antiguo Egipto en el momento en el que empieza a surgir el imperio a comienzos del siglo XV a.C. El camino hacia Yehuti está sembrado de palabras. Palabras escritas en lino, madera y estuco. Palabras grabadas en piedra, como las que perviven en uno de los obeliscos del templo de Karnak. En la parte de abajo de la inscripción, ¿no?, se nos cuenta cómo se ha hecho el obelisco y para qué, ¿no? La inscripción comienza diciendo: ella, refiriéndose a la reina Hatshepsut, ha realizado este monumento, el obelisco, para su padre Amon-Ra, señor de los tronos de las dos tierras, señor de Karnak, ¿no? Y matiza que ha realizado los dos obeliscos con granito firme del sur, refiriéndose a las canteras de granito de Asuán, y que ha recubierto la parte de arriba, el capuchón, con una aleación natural de oro y plata, con electro. Esto es una referencia muy importante para nosotros porque Yehuti en su biografía, en la fachada, alude precisamente a eso, a que él, como supervisor del tesoro y como supervisor de los artesanos, entre otras muchas cosas, recubre con electro el obelisco de Hatshepsut en Karnak. Es decir, tenemos la información desde los dos lados, desde el encargado de llevarlo a cabo, que es el Yehuti, y desde la perspectiva de la reina Hatshepsut. Cada mañana, el sol nace entre los dos obeliscos que flanquean la entrada al templo de Karnak. Cada tarde se oculta por detrás de Dra Abu el Naga, en la orilla opuesta del Nilo. Es una colina perfecta para ser enterrado. Dra Abu el Naga ya se usó como necrópolis en torno al año 2000 a.C. 400 años después, se hicieron enterrar allí los reyes de la dinastía 17 con sus familiares y cortesanos, dotando al enclave de un carácter noble. Cuando Yehuti buscó un lugar donde construir su morada para la eternidad, hacia 1470 a.C., quiso estar frente a Karnak y al mismo tiempo hacerse un hueco entre tumbas del más alto rango social. Yehuti construye el patio de entrada a su tumba más largo de lo normal, y para ello lo que hace es prolongar las paredes laterales de roca con grandes muros de adobe,
el muro de la izquierda hace un quiebro muy pronunciado. Y ese quiebro muy pronunciado lo hace para evitar una pequeña estructura de adobe. El quiebro y la estructura de adobe lo que nos está diciendo es que esta estructura es anterior a Yehuti y, a pesar de su sencillez, suficientemente importante como para que Yehuti decidiera no desmantelarla, respetarla y hacer un quiebro a su tumba, que no era estéticamente lo correcto. Retirar toneladas de arena sin dañar ni una letra perdida y volver a leer el gran texto de una realidad enterrada requiere muchas manos. Arqueólogos, epigrafistas, restauradores, geólogos, arquitectos, fotógrafos, capataces, trabajadores. Este es un proyecto español que aúna el trabajo y la experiencia de un gran equipo internacional. El Rai Sali Farouk es el capataz del proyecto Yehud. Nacido en la ciudad de Kif, de donde proviene el linaje de capataces más afamado de Egipto, organiza y supervisa al centenar de trabajadores. El monumento que Yehuti respetó al construir su tumba es una pequeña capilla de ofrendas construida con adobes. Angie, arqueóloga y egiptóloga, se encarga de excavar su interior. Allí se descubre un conjunto de figurillas de madera que representan momias y que los antiguos egipcios denominaban Shapti. Algunas se pintaban de blanco y llevaban el nombre del difunto escrito con pincel y tinta negra. Una vez pintadas, se envolvían en vendas de lino y se metían en pequeños ataúdes. El nombre escrito en tres de los Shapti y en una tela de lino es Ahmoses Apair. Sabemos que en la colina de Drabu el Naga se enterraron los reyes y la familia real, la élite de la dinastía 17. Algunas de sus tumbas se han identificado, pero otras muchas quedan por identificar. Por ejemplo, la tumba de un príncipe que se llama Ahmoses Apair, que murió muy temprano, a los 5 años de edad, y que a pesar de ello, a pesar de que nunca llegó a reinar y que murió tan joven, se convierte en un santo de la necrópolis, al que los egipcios durante más de 500 años le llevan ofrendas, le realizan inscripciones. Como digo, su tumba nunca se ha encontrado, a pesar de que sabemos que está en Drabu el Naga. Durante la dinastía 17, en torno al año 1600 a.C., incluso los enterramientos de la familia real eran sencillos. Una pequeña capilla, generalmente de adobe, para realizar ofrendas al final del funeral y en la fiesta de los difuntos. Frente a ella, un pozo de unos 6 metros de profundidad, apto para bajar por él un ataúd en horizontal. El pozo acababa en una o dos cámaras sepulcrales, donde se depositaba el ataúd y el ajuar funerario. La cámara se cerraba con adobes y el pozo se rellenaba con tierra y piedras. Al descender a un pozo funerario, conviven sentimientos encontrados. Se mezcla el deseo de descubrir y de saber con la sensación inquietante de estar invadiendo un espacio ajeno, pensado para la eternidad. Ibrahim lleva más de 10 años en el equipo y ha excavado ya 6 pozos funerarios. Una tumba es una casa para la vida después de la muerte y, como tal, contiene o recrea elementos del día a día. Las vidas pasadas se hacen presentes a veces en pequeños objetos de uso cotidiano. A pesar de haber sido expoliado en época antigua, al fondo del pozo asociado a la capilla de adobe y a los linos y a los shapti de Ahmoses Apair, aparecen piezas significativas como este cuchillo de bronce y algunas tan delicadas como un bonito peine de madera tallada o un collar de fibra vegetal con irisaciones doradas. Objetos que, por ser de uso íntimo, nos ponen en contacto directo con el verdadero corazón de la historia.
seres que fueron de carne y hueso. Próximo a la capilla de ofrendas, va saliendo a la luz un gran depósito de cerámica con unas 2.000 vasijas. Debe de estar relacionado con la tumba de alguien venerable. Elena es una de las ceramólogas que se ocupan de su estudio. Cuando se encuentra un depósito de cerámica, lo primero que hacemos es extenderlo todo en los jasir, que son unas esteras egipcias, y así tenemos una visión de conjunto. Intentamos reconstruir el mayor número de piezas posibles, y una vez que tenemos las piezas, las fotografiamos para documentarlas, pero la fotografía a veces no es suficiente, entonces tenemos que realizar unos dibujos donde marcamos muy bien o indicamos muy bien el tipo de borde, los tipos de base, si hay algún asa, algún tipo de decoración, y toda esa información lo que hace es decirnos de qué época es la pieza con la que estamos trabajando. La excavación continúa en el sector 10 y se descubre otro pozo funerario. De él salen a la luz el retrato y el nombre de otro príncipe de la época apenas conocido, Intefmose. Están grabados en la base de un pequeño obelisco de piedra caliza que debía de señalar la entrada a la capilla. Pía, una de las restauradoras del equipo, es también la encargada de hacer los dibujos epigráficos más artísticos. La mayoría de las tumbas se hallan saqueadas, pero si el expolio ocurrió en época antigua, queda la esperanza de encontrar alguna pieza que aporte detalles sobre el propietario de la tumba. Los modestos objetos de ajuar funerario que los saqueadores dejaron tras de sí son como palabras sueltas de un texto que habla de otro tesoro, el de la cultura y la vida. En el fondo del pozo se comprueba que la tumba de Intefmose no fue una excepción. Los ladrones perforaron una pared de la cámara sepulcral para conectarla con la de otro personaje ilustre de la época, el dignatario y portavoz Tenején Ahotep. El desorden da fe del saqueo, pero de nuevo se producen hallazgos singulares que son minuciosamente documentados por escrito antes de proceder a su retirada, para que su estudio posterior pueda tener en cuenta el contexto. Las orejas. Una sandalia de palma que usaría el difunto en la otra vida. Y un sarcófago de barro que contiene un pequeño sapti. Los sapti de Ahotep fueron modelados en barro y pintados imitando su momia. El nombre se escribió sobre las piernas, como en los ataúdes de la época. Luego se colocaron dentro de sus respectivos sarcófagos inscritos, también de barro. Una de las figurillas fue envuelta en 9 vendas de lino, como una verdadera momia. Y así fue hallada. Pito, el fotógrafo de la excavación, utilizando la luz ultravioleta, descubre que el nombre y los títulos de Ahotep fueron escritos en todas las vendas. Mientras tanto, en el área de la excavación que supervisa José Miguel, con la ayuda de Yuma, uno de los trabajadores más carismáticos del proyecto, aparece un enterramiento poco frecuente, en la misma zona del depósito de cerámica. Es el ataúd de un niño, lo que ya hace relevante el hallazgo, porque a pesar de la alta mortalidad infantil en la antigüedad, se han encontrado pocas tumbas que no sean de adultos. Además, sorprende su colocación.
el pequeño ataúd de madera antropomorfo y pintado de blanco fue depositado directamente sobre el suelo y se colocó de manera intencionada de costado y trabado con piedras. En su interior descansa la momia de un niño de unos 5 años, la misma edad a la que supuestamente murió el venerado Ahmoses Apaín. Y este la misma época que él. Pero su identidad se nos escapa. En esta ocasión la palabra está ausente. No hay textos, ni más pistas que esas coincidencias. Los hijos de las familias pudientes ingresaban muy jóvenes en las escuelas de escriba. Saber leer y escribir les aseguraba el rango de oficiales de la administración y facilitaba su integración en la élite. El joven escriba aprendía a manejar el pincel sobre una tabla de madera estucada, copiando modelos de textos y figuras trazadas sobre una cuadrícula roja. Así debieron de ser los primeros pasos escolares de Yehuti, que con el tiempo llegó a ser escriba real. La denominada tabla del aprendiz, hallada hecha pedazos en el patio de entrada a su tumba, parece atestiguarlo. Los relieves de la tumba de Yehuti revelan cómo debían de ser los rituales funerarios de la élite a comienzos del siglo XV a.C. Nos encontramos en el lateral de la fachada de la tumba de Yehuti. Estoy sentado en un poyete de piedra que forma parte de esta fachada y detrás de mí, a mi derecha, hay una serie de escenas que se relacionan o pueden relacionarse con lo que es la hermosa fiesta del valle, que para los egipcios era una celebración centrada en los difuntos. Fundamentalmente esta celebración, esta festividad, suponía pues una magna procesión que arrancaba del templo de Karnak, paraba en determinados sitios como la Capilla Roja de Hatshepsut, atravesaba el río, desembocaba en la necrópolis tebana, justamente donde nos encontramos, en Drabu el Naga, donde está la tumba de Yehuti, y terminaba o apuntaba a través de una vía procesionada de Deir el-Bahari. Las familias egipcias pues se reunían en ese día en la necrópolis, acudían a la tumba, a las tumbas de sus familiares, las limpiaban, llevaban comida, bebidas, había música. La figura de Yehuti que está representada delante de la mesa de ofrendas, en donde están depositadas pues todas las los dones que le llegan en la hermosa fiesta del valle, ha sufrido, como podemos ver, la damnatio memoriae que afecta a las figuras del propietario de nuestra tumba. Su rostro está machacado, especialmente en la parte que corresponde a la nariz, boca y ojos, ¿no?, que son los órganos de los sentidos, y delante de él se encuentra su nombre, precedido del título. El título sí se ha conservado, supervisor del tesoro, y aquí donde está este hueco estaría el nombre de Yehuti, que como vemos pues no ha resistido pues el daño que se hizo en la damnatio memoriae. Curro, egiptólogo y epigrafista, estudia las inscripciones de los objetos hallados. Entre los objetos más relevantes por su cantidad y por la calidad de información que nos aportan, se encuentran los llamados conos funerarios. Se trata de unas piezas de arcilla que suelen recibir esa forma o bien la de un prisma, y en los cuales en su parte plana ha sido habilitada para recibir la impronta de un sello, donde se disponen de manera breve los títulos y el nombre del difunto, el dueño de la tumba. Yehuti es el supervisor de la Casa de la Plata, del tesoro, y supervisor de los trabajos del rey. Luego viene su nombre, Yehuti, y un epíteto funerario, de voz verdadera, alguien que ha triunfado sobre la muerte. Que mi buen nombre esté delante de la gente, de quienes vengan después de los años, y que ellos me dirijan oraciones en cada ocasión, con los favores del dios de la ciudad. Tras el hallazgo del ataúd infantil, depositado directamente sobre el suelo, el equipo sigue excavando la zona. Podría haber más enterramientos similares. El hallazgo de un segundo ataúd confirma los pronósticos, y una ola de emoción sacude a todo el equipo. Angie coordina el trabajo. La caja está peor conservada, la humedad ha afectado a los pies y hay que manipularla con gran delicadeza. Al fin queda lista para su traslado y estudio.
Las restauradoras Pía y Nieves se encargan de abrir el ataúd. Como en el caso anterior, contiene un niño, aunque de más edad. El sudario que lo envolvía ha sufrido enormemente, y paso a paso se extraen y ordenan huesos, retazos de vendas, restos de madera. Todo puede aportar información. Roxy, Salima y Joel son los antropólogos físicos y paleopatólogos encargados de estudiar los restos humanos. See that he's an 11-year-old. He's got his second molars just about coming into eruption, but there's no wear yet on them. So he's 11-year-old. He still has his deciduous or baby teeth for the premolar, where the premolars and canines would be, but these are all his adult teeth here. La tumba de Yehuti revela sus secretos poco a poco. En la primera campaña, en febrero de 2002, la cámara más interna estaba llena de tierra y piedras casi hasta arriba. Fueron precisas 5 campañas para solventar la caída de escombros por 2 agujeros que se abrieron en el techo en época antigua. Pudo comenzarse entonces la excavación del interior. Una vez despejada la última sala, el rayo del sol de la mañana recorre de nuevo el pasillo e ilumina el grupo de estatuas esculpido al fondo, que evoca la tríada divina de un templo. El paso del tiempo y las sucesivas reutilizaciones del monumento funerario han dejado su huella. Los restauradores recomponen ahora textos y escenas en relieve, tratando de restituir su esplendor original, pero sin ocultar las cicatrices, que también son historia. 3 restauradores españoles y 3 egipcios son el presente de esa labor que enmienda la plana al tiempo, combinando técnicas de limpieza, estabilización, consolidación y reconstrucción. Los agujeros abiertos en época antigua en el techo permitieron que el agua fluyera y se estancara en algunas zonas. En ellas, la superficie de las paredes tiene adherida una costra de barro. Nieves, encargada de la restauración de las paredes de la tumba de Yehuti, utiliza un vibroincisor de ultrasonido para retirar el barro. Y descubre que la historia ha fluido por la tumba tanto como el agua, dejando palabras nuevas adheridas al relato. Bajo la fina capa de barro hay decenas de grafitis rojos en escritura demótica. Son textos escritos 1300 años después de Yehuti por sacerdotes que aprovecharon algunas de las tumbas de esta zona para depositar miles de momias de animales, principalmente aves como ibis y halcones. Los egiptólogos especialistas en escritura demótica, Richard y Tina, copian, traducen y estudian los graffiti. Demotic graffiti all relate to the burial of the ibis and the falcon mummies which were found in these tombs here. These texts were written in the 2nd century BCE. They all relate to the priests who were working here. In some of the cases, you can see the titles of the priests, Pachai Nanetshohu here. Sometimes they give you also the date. In this case, it's year 10. Pero, ¿dónde están las momias de animales? Las tumbas de Dra Abu el Naga fueron construidas pegadas unas a otras, tanto en horizontal como en vertical. A menudo las separa solo medio metro de roca. Bastó hacer agujeros en los muros para conectarlas entre sí, convirtiendo el interior de la colina en una especie de catacumba. La tumba de Heri, vecina de la de Yehuti, fue construida unos 50 años antes y también tiene grafiti demóticos escritos en rojo sobre sus paredes. Al fondo de su cámara más interna se abre un pozo funerario. Un intenso olor a momia, una mezcla de efluvios de resina y ungüentos, sube desde la profundidad oscura.
7 metros más abajo, hay dos cámaras sepulcrales que fueron reaprovechadas para manipular y depositar cientos de momias de aves que investigan Chisco, especialista en el Egipto grecorromano, Salima, especialista en momias de animales, y Megan, zooarqueóloga. De época saíta para adelante, la primera dominación persa de Egipto y luego a la llegada de los griegos, los cultos animales sagrados tienen un auge, un boom, y esto va relacionado con la inhumación, con el enterramiento de estas momias de animales. We had two different chambers, and in the south chamber it was filled with burnt bones, and they were really highly fired, and also right at the bottom there were chunks of mummified ibises and other birds. Now this chamber, though, almost to the roof, is filled with well over 1,000, maybe 2,000-3,000 ibis mummies. There are two main kinds of mummies we have here. The first kind is actual ibises that have been dipped into boiling resins and oils and then wrapped up and then given as offerings. But the second kind are just burnt bones, very much like the burnt bones we are finding in the southern chamber. But the catacomb doesn't just contain ibises. We have vultures, hawks, falcons, kestrels, and also some lizards. So we have a variety of animals, and it's not just one kind. But whatever it was, where all these birds were dedicated to both ibis, Thoth as well as Horus, so you have the sun and the moon and the entire cycle of life being encapsulated in these animal mummies. La excavación continúa en el exterior. A 3 metros por debajo del suelo de las casas modernas que se levantaban en la zona pocos años antes, siguen saliendo a la luz enterramientos de la dinastía XVII, que han estado ocultos 3 milenios. Junto al lugar donde se halló el segundo ataúd infantil, sale a la luz pocos días después el brocal de un nuevo pozo funerario que excavan Angie y Yuma. El terreno, más compacto y húmedo que el relleno de otros pozos, parece indicar que este pudiera estar intacto, algo realmente excepcional. El área tiene sin duda un gran potencial. Las expectativas e ilusiones van creciendo en el equipo y se contagian a los trabajadores, que aprovechan cualquier ocasión para dar rienda suelta a su carácter extrovertido y mostrar su alegría. A solo un par de metros de la capilla de adobe y el pozo de Ahmose, Ibrahim y Zaglab excavan otro pozo. El terreno está muy suelto, lo que indica que debió de ser saqueado en época antigua, entre el año 1000 y el 600 a.C. Los saqueadores antiguos, que buscaban principalmente oro, objetos de bronce y piedras semipreciosas, dejaban siempre tras de sí restos que hoy permiten acercarse a la persona que allí fue sepultada. Son objetos sencillos de la vida cotidiana, como una cestita, un botecito de col y su aplicador para pintarse los ojos, un tintero. Cada pieza se documenta, inventaría, estudia, almacena y registra en la base de datos del yacimiento. En cada campaña, el conjunto de piezas halladas se convierte en el vocabulario provisional del gran texto que poco a poco se va reescribiendo. Los tejidos tenían
múltiples utilidades en Egipto. No solo servían para la lógica utilidad de fabricar vestidos y material para la casa, sino que con ellos se podía pagar los salarios de los obreros y, como eran unos objetos costosos, se reutilizaban durante mucho tiempo y hemos encontrado alguna pieza que tiene remiendos o zurcidos. Igualmente, las telas usadas se reaprovechaban para hacer tiras o piezas para los procesos de momificación, vendar las momias e incluso rellenar las cavidades que se quedaban vacías al quitar las vísceras del individuo e intentar que no se deformase. Naturalmente, todo lo hallado se queda en Egipto, en los almacenes del Servicio de Antigüedades. Son muy pocas las piezas seleccionadas para cruzar el Nilo y ser expuestas en el Museo de Luxor. El proyecto Yehuti ya tiene 5 en sus vitrinas. La tabla del aprendiz, una tela fechada en el año 2 del reinado de Amenhotep II. Delicados ramos de flores ofrendados a un difunto hace 3.000 años. Los pendientes de oro hallados a la entrada de la cámara sepulcral de Yehuti. Y el rojo ataúd de Iker, un nubio que vivió hace 4.000 años y fue enterrado con sus bastones, arcos y flechas. Si la arqueología es un puente que conecta el pasado y el futuro, tan importante es conservar como excavar. Los arquitectos Carlos, Joan y Nacho se esmeran en hacer posible que las tumbas de Yehuti y de Heri puedan algún día abrirse al público y ser visitadas. Para ello, aseguran el techo e iluminan los relieves de las paredes con luces LED. En las escenas de banquetes que se representan en las paredes de su monumento, así como en el grupo de esculturas que tengo a mi espalda, Yehuti siempre se hace representar acompañado de su padre y de su madre. La cuestión clave que esto supone es Yehuti, al no tener esposa, al no tener hijos, en manos de quién dejaría su enterramiento, quién se ocuparía de depositar su ataúd en su cámara sepulcral. Yehuti lleva hasta el extremo su papel de supervisor de los trabajos y se hace representar en su monumento funerario supervisando su propio funeral. En esta pared se representa lo que sería el funeral ideal de un personaje importante de la época de la reina Hatshepsut, a principios del siglo XV a.C. ¿no? En concreto es el funeral que a Yehuti le hubiera gustado que se hiciera en su memoria, ¿no? En el que se incluye, por ejemplo, la decapitación y el sacrificio de unos bóvidos que luego se van a cocinar y su cabeza se va a arrojar a un pozo con fuego. Y esta decoración que alude al funeral de Yehuti está en conexión directa con el pozo que se abre justo a los pies, que es la verdadera tumba de Yehuti. El diseño de la tumba de Yehuti es peculiar. El descenso hacia la cámara sepulcral de unos 12 metros recrea una espiral, solo interrumpida por una antecámara. Lucía baja todos los días hasta lo más profundo para estudiar el hallazgo más sorprendente en esta tumba. Allí abajo no está la momia del escriba ni su ataúd. Probablemente fuera robado, desmembrado y quemado por los saqueadores antiguos. Pero sí que está su espíritu. El espíritu del escriba amante de las letras sigue vivo y presente en lo que constituye el gran hallazgo de José Manuel Galán y su equipo después de años de excavación. La cámara sepulcral de Yehuti está enteramente escrita, de arriba abajo. 41 capítulos del libro de la salida al día, más conocido como el libro de los muertos, hacen hablar a las paredes y el techo. El conjunto de textos funerarios que formaban el libro de los muertos lo que pretendía era ayudar al difunto a pasar el tránsito de la muerte y alcanzar el más allá, y luego a vivir en unas condiciones lo más beneficiosas posibles.
Palabras pronunciadas por el supervisor del tesoro del rey, Yehuti. Oh madre, oh Nun, extiéndete sobre mí y colócame entre las estrellas imperecederas, pues yo no he de morir. Álzame, yo soy tu hijo. Expulsa de mí la languidez y protégeme de los que actúen contra mí. La importancia del Libro de los Muertos de Yehuti radica en ser una de las versiones más tempranas conocidas de este conjunto de textos funerarios y además una de las más extensas. De forma más o menos contemporánea, los capítulos se escribían en sudarios que permitían una extensión menor y en el caso de Yehuti se incorporaron más de 30 capítulos. Bueno, pues aquí tenemos los fragmentos que se encontraron en la cámara funeraria de Yehuti en el proceso de excavación. Proceden del techo que se colapsó y de dos paredes que se derribaron para ampliar la cámara. Entonces se recuperaron una serie de 700 fragmentos y lo que intentamos hacer ahora es volver a unirlos y reconstruir como si fuera en un puzzle gigante cuál sería la decoración original que tuvieron las paredes. El proceso continúa reconstruyendo a escala el texto mediante programas de tratamiento de imagen y transcribiéndolo a jeroglíficos normalizados. Hay un objetivo final, la publicación científica del Libro de los Muertos de Yehuti. Ibrahim ha llegado al fondo del pozo del príncipe sin nombre que estaba excavando. Y llama de nuevo al Mudir para mostrarle algo inesperado. Ha descubierto una segunda cámara con un agujero en la pared. Luego tenemos aquí trabajo para esta campaña la que viene. Porque, madre mía. La excavación del sector 10 sigue dando sorpresas. Ahora toda la expectación se centra en el fondo del pozo que están excavando Angie y Yuma. ¿Es este shaft? I know, me now. It's a job for me. I know if you can some people work in this place or not. This place from the shaft, not people work before. Inshallah, down and good. I hope we have good and object in nice place. Todo el equipo del proyecto parece contener la respiración. Están a punto de entrar en un lugar que lleva más de 3.000 años sin ser visitado. Nadie sabe cómo será ni lo que puede haber en su interior, pero no hay acicate mayor para un arqueólogo que ese misterio del tiempo suspendido en un espacio intacto. La primera inspección visual supera incluso las mejores expectativas. Bueno, vemos un ataúd que está en el centro de la cámara. Parece que no se ha tocado, que está intacto, el ataúd está cerrado. Podemos ver que conserva todavía alguna de las espigas que cerraban los tablones de madera. Y aunque la cámara está un poco llena de escombros, aunque no hasta arriba, y el ataúd pues está sucio, lleno de polvo, vemos que la tipología parece que es tipo rígido, que es un ataúd antropomorfo, policromado, y la decoración consiste en una serie de plumas, ¿no?, que digamos que envuelven el cuerpo. هلا
El ataúd está en muy buen estado. Tenemos un nombre, Neb, escrito en la tapa, y un rostro con la tez amarillenta y los ojos bien abiertos. Neb emprende, cubierto de plumas, una nueva etapa en su camino hacia la inmortalidad. Una prebenda que otorga el rey y también Osiris, señor de Abidos, consistente en una invocación de ofrendas de pan y cerveza, carne de buey y carne de ave, telas y alabastro, ungüentos e incienso, toda clase de ofrendas y provisiones, y todas las demás cosas puras de las que vive un dios para el ka de los Osiris, Neb. En el transcurso de la búsqueda de Yehuti, a lo largo de 13 años de excavaciones en Luxor, José Manuel Galán y su equipo se han encontrado con otros ilustres personajes. Sus vecinos Heri, Baki y Ai. El niño Ahmose Sapair. El príncipe Intefmose. Ahotep, portavoz de Nehem. Y ahora Neb, que vivió hace 3.600 años. Es un hallazgo excepcional. Se conocen muy pocos enterramientos intactos de esta época. Y hace más de 100 años que no se encontraba un ataúd de estas características. Sus paralelos, apenas una docena, están en el Museo del Cairo, el Metropolitan de Nueva York, el Museo Británico y el Louvre. Este ejemplar es una aportación importante a la historia de la cultura funeraria y el arte egipcios. Neb se incorpora al pequeño grupo de personajes ilustres de la dinastía 17, hacia el año 1600 a.C., que ayuda a proyectar luz sobre un periodo muy poco conocido de la familia real y de la élite, en un momento apasionante de la historia de Egipto, cuando la Tebas, capital de provincia, se convierte en capital del reino y más tarde en capital del imperio. Poco antes de acabar la campaña de excavación, el Mudir decide echar un último vistazo al agujero descubierto por Ibrahim una semana antes. No hay ciencia sin curiosidad y no hay campaña sin una última sorpresa. Estamos al fondo de uno de los pozos funerarios que hemos excavado este año. Desciende unos 6 metros y se abren dos cámaras al fondo. Ahora vamos a entrar en la cámara este, que tiene unos 2 metros y medio de profundidad y 2 metros de ancho, pero que tiene un agujero en la pared derecha. Y vamos a meternos por el agujero para ver lo que vemos. No es una cámara sepulcral como nos imaginábamos, que esta cámara conectaba con otra cámara de otro pozo. Esto es una galería gigante, muy bien tallada y de dimensiones enormes. Tiene casi 2 metros de altura y se abre a un lado y a otro y está todo lleno de restos humanos por encima, de lino y de vasijas de cerámica. A lo mejor hay 100 vasijas en la superficie, pero en bastante buen estado, todos los platitos, a lo mejor habrá también pues casi un centenar de cuerpos. Sí.
está la cámara súper bien tallada, con mortero todas las paredes, mucha caña, cañas, sogas, y a la derecha se abre, o sí, continúa el pasadizo hacia abajo. Esto se pone bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí ya estamos bastante abajo, debemos estar pues aproximadamente a 10 metros bajo tierra. Hay restos humanos, hay cerámica, pero sobre todo lo que llama la atención son los grandes bloques de piedra. Tenemos 10 años por delante de excavación y de investigación. Ahora sí que queda claro que esta galería pertenece a una tumba de la dinastía XI, que ha sido probablemente reutilizada en la dinastía XVII, y por eso la cerámica que vemos en superficie es toda de la dinastía XVII o principios de la XVIII. Good. Mabruk Alek. The best team, inshallah, in all Egypt. The Kiftawi and the Spanish. Yes. best team, ¿eh? Yes. El proyecto Yehuti, tras 13 años de excavación, de investigación y de restauración, de alguna forma le está devolviendo el nombre a Yehuti, ¿no? Le está devolviendo su memoria y con ello lo que él más ansiaba, que era vivir eternamente. Claro que lo estamos haciendo de una forma que él jamás se hubiera imaginado, ¿no? Pero yo creo que si él saliera del pozo funerario y se uniera a nosotros en su capilla, junto a su estatua y a la de sus padres, pues se llevaría una gran sorpresa y creo que estaría orgulloso y feliz de nuestro trabajo. Saludos a ti, quien despunta desde las aguas primordiales, quien brilla e inunda las dos tierras como el oro, Amón. Señor de los dioses, Señor del cielo y Señor de la tierra, Señor de las aguas y Señor de todo lo que es, quien creó las plantas y todo lo que existe, quien concede el aliento de vida a aquellos que le adoran y hace que quien le sea fiel tenga una vida duradera. Haz que esté sano el amigable oficial Yehuti, y que continúe existiendo. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man.